Gracias por acompañarnos en una emisión más de Noticias LPG. Soy Asti Dávalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este martes. Una niña de 8 años murió y otra resultó lesionada tras caer de un juego mecánico conocido como Chicago en la escuela parroquial Corazón de María, ubicada en la colonia Escalón de San Salvador. El pasado fin de semana la escuela realizó sus intramuros y el director de la institución permitió que los juegos permanecieran una semana más en las instalaciones del complejo educativo. Familiares de la menor fallecida dijeron que interpondrán una demanda contra el centro escolar. Gerardo Elías del Cid Mengíbar fue capturado por supuestamente haber participado en el asesinato de un agente de la unidad del mantenimiento del orden UMO. El homicidio del policía ocurrió el pasado 1 de abril en el municipio de Ayutuxtepeque, cuando el agente Walter Alfredo Barrientos Cardona, de 43 años, fue emboscado y asesinado de varios disparos. Él es miembro de la pandilla 18. Sí, directamente ha sido el sujeto que realizó los disparos al cabo Barrientos Cardona. En este caso, pues él lo acompañaban un aproximado de 4 sujetos más que solamente tuvieron una función de vigilancia y seguridad periférica. Y este sujeto es el que prácticamente intersecta al cabo y le realiza los disparos. La Policía Nacional Civil informó que del CID será acusado por el delito de homicidio agravado mientras avanza la investigación para identificar a otros responsables del hecho. Las autoridades salvadoreñas se preparan para dar seguridad y servir a los cientos de personas que cruzarán las fronteras durante las próximas vacaciones de Semana Santa. Si usted va a salir del país, esto es lo que debe tomar en cuenta. Tome en cuenta la revisión de sus documentos de viaje. En el caso de las personas adultas que van a viajar en la zona, en la región CA4, que lleven su DUI vigente en buen estado, si van a viajar con niños, niñas y adolescentes, que tomen en cuenta que pueden salir del país siempre y cuando tengan el pasaporte vigente de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Y si no van acompañados de padre y madre, deben hacer la tramitación de los permisos correspondientes. Las autoridades hicieron énfasis en la importancia de usar el servicio de prechequeo terrestre de pasajeros para facilitar el paso en las fronteras, pues se acortan los tiempos de espera y se evitan las filas. Se espera que más de 100.000 salvadoreños salgan del país para vacacionar en los países vecinos durante la próxima semana. El gobierno de Nicaragua le notificó a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador que el expresidente Mauricio Funes goza de asilo político en ese país. El magistrado de la Sala de lo Civil, Óscar López Jerez, confirmó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua envió recientemente la respuesta de la petición de extradición que hizo la Corte Suprema, pero no se especifica si la solicitud fue negada o no. El 21 de marzo pasado, los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia votaron a favor de solicitar la extradición del expresidente Funes, acusado de actos de corrupción durante su gobierno entre el 2009 y 2014. Según el magistrado López Jerez, la notificación recibida de parte del gobierno de Nicaragua será remitida al juzgado para seguir con el trámite judicial. Es todo por el momento. Los espero mañana con más información en una nueva emisión de Noticias LPG. Hasta luego.